¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días. Estamos abriendo una nueva mañana de Entre Surcos y Corrales en este martes 21 de febrero aquí en la pantalla de América Sport hasta las 7 y media con mucha información, con toda la información del sector más productivo del país. Recuerde, usted también nos puede visualizar en www.entresurcosycorrales.com. Como les decía, mañana cargada de información porque hoy estaremos repasando lo que dejó el remate televisado desde Corrientes de la firma Colombo y Magliano con más de 8.300 cabezas. También estuvimos en la Sociedad Rural de Tandil, en las instalaciones ferias, con el remate de Pedro y Raúl Alonso Ganados SA, imágenes de las ventas. En un momento la lluvia nos corrió, hizo que el remate tuviera un break, pero luego la gente volvió a los corrales, así que vamos a estar compartiendo todas esas alternativas y todas las inclemencias del tiempo que sufrió el remate, pero que salió adelante. También, como cada martes, estaremos con el resumen de Invernada de la mano de Mauricio Vicondoa, el mercado de papa, los indicativos y todo lo que Entre Surcos y Corrales lo tiene acostumbrado mañana tras mañana. Recuerde que también nos encuentran las redes sociales, en Facebook como Entre Surcos y Corrales, nuestro Twitter. Entre S y C, en Instagram, Entre Surcos y Corrales, todo junto, nuestro canal de YouTube, Entre Surcos y Corrales. Obviamente, nuestro sitio web, como siempre se lo reiteramos, y www.entresurcosycorrales.com, ahí no solo podrá ver el programa en este momento, sino también replicarlo durante toda la jornada, cada uno de los programas, de las emisiones, que salen por la pantalla de América Sport, usted las puede revivir en nuestro sitio web, como también repasar toda la información y actualizar minuto a minuto lo que tiene que ver con los acontecimientos ganaderos. Pero sin más preámbulos, vamos directamente a la información, vamos al primer acontecimiento que estuvo el equipo entre Surcos y Corrales. Entre surcos y corrales Cubriendo y repasando, en este caso Mariano Smith, atento al remate televisado de la firma Colombo y Magliano desde Corrientes. Así que comenzamos a compartir imágenes de algunos lotes y las primeras ventas para luego en placa ir a los resultados. ¿Lo remato? Dale. ¿Cuánto? ¿Oferten? ¿29, 8 y medio? Lo remato, dale. Te le di la opción porque era en la misma, en el mismo establecimiento. ¿30, 60 y 90? Dale, clarito. Hay 29, 8 y medio, 28. 27, gracias, te lo a 27 7, 7 y 7 y 7 va. 27 pesos, una, 27, 2, 27 pesos, che, miren el ovillo, muchachos. Le falta un toquecito ya y sale. Mira lo que es: 27, 1, 20, 50. 50, 70. 70, 28. 7, 70, una, 7, 72.

60. 51-52. 28-50 y vendí. Atrás al fondo seguro. 50 y va. Y luego de las imágenes de las ventas les cuento que en Corrientes, en este remate televisado de la firma Colombo y Magliano, se subastaron un total de 8.831 cabezas con un plazo para el pago de 30, 60 y 90 días en la categoría invernada y cría. En lo que tiene que ver con la invernada, el ternero menor a 160 kilos se vendió entre 33 y 40 pesos. El de 160 a 180 kilos fue de 35 a 38 pesos. El de 180 a 200 kilos de 34 a 38 pesos. De 200 a 230 kilos el ternero fue de 32 a 36 pesos. Ternero de 230 a 260 de 29 a 34 pesos. Novillitos de 260 a 300 kilos. De 28 a 32 pesos, novillitos mayores a 300 kilos, de 25 a 28 pesos. 4.390 las cabezas en lo que tiene que ver con la invernada con el macho. Y en la invernada, pero en este caso con la hembra, le cuento que se vendieron terneras menores a 150 kilos.

De 31 pesos a 34, vaquillona de 250 a 290, de 27 a 32 pesos, 2.855 las cabezas subastadas en lo que tuvo que ver con la categoría hembra, siempre hablando de la invernada. Pero ahora compartimos imágenes de algunos vientres para luego repasar en placa el resultado final. Estamos repasando el remate televisado de la firma Colombo y Magliano desarrollado en la provincia de Corrientes. Se remata el 114, que son 34 brafos y coloradas. Hay 17 coladas, 17 brafos previene de 3-5 meses con todos los colados de San Montana. El plazo sigue igual: tengo 12 mil pesos, 12 mil, 12 mil pesos, 12 mil, 12 mil pesos, 200, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 800, 800 900. 900. Tengo varias manos, por eso no espero. 900. 129, 13 mil, 13 mil. Juanpe ahora. 1300, perdón. 13 mil pesos, 13 mil iba. 13 mil pesos, 13 mil va. 13 mil pesos, 13 mil iba. 13 mil una, 13 mil dos. Y en 13 mil pesos, ¿va y vendí fue? Pero más, 13 mil iba. Germáncho, tenés la opción. Y luego de repasada imágenes de las ventas de los lotes de vientre, vamos en placa con los valores. Se subastaron en el remate televisado vaquillona sin servicio a 8400 pesos. Vaquillona con garantía de preñez fueron 55 a 11000 pesos. Vaca con garantía de preñez nueva de 9000 a 13500 pesos. Vaca con garantía de preñez medio uso de 10300 a 11800 pesos. Vaca con garantía de preñez usadas de 9500 a 11000 pesos. Vaca nueva con cría, 9.100 pesos. Vaca medio uso con cría, 6.800 pesos. Vaca usada con cría, de 5.000 a 7.800 pesos. 8.831 cabezas se subastaron en corrientes en el remate televisado de la firma Colombo y Magliano, con un precio para el pago de 30.60 pesos. Y 90 días. Repasado entonces lo que fue el remate televisado con la cobertura de nuestro compañero de tareas Mariano Smith, nosotros le decimos que vamos a hacer la primera pausa en esta mañana de martes 21 de febrero. Estamos en la mañana de América Sport. Esto es Entre Surcos y Corrales. Acompáñenos porque todavía nos queda más información. Alfredo S. Mondino en Olavarría. Viernes 24 de febrero, a martillo corrido, 3.000 vacunos. Destacando, muy buenos lotes de terneros, terneras, Hacienda, la balanza y vientres. Y te recuerdo, el viernes 3 de marzo, en Buena Esperanza, San Luis. Y el viernes 10, en Villa Huidobro, Córdoba. Te reitero. Alfredo S. Mondino en Olavarría, viernes 24 de febrero, 3000 vacunos. www.alfredosmondino.com Solidez, trayectoria y excelencia. Hablamos de nuestra genética a través de nuestros representantes. Madelán cuenta con más de 65 representantes exclusivos en todo el país, convirtiéndola en la red más importante de Argentina, lista para asesorarlo cuando y donde lo necesite, porque 20 años de liderazgo no solo se refleja en la calidad del rodeo. Genética Madelán, haciendo lo mejor para su hacienda. Segundo bloque de Entre Surcos y Corrales en este 21 de febrero. Vamos. A ingresar a www.entresurcosycorrales.com. Vamos a la sección cartelera. Prepare lápiz y papel. Acomode la agenda esta semana. Mucha actividad en diferentes puntos de la provincia y del país. Porque ahora vamos a repasar la cartelera de remates en lo que tiene que ver con los acontecimientos del día de hoy, de mañana y del próximo jueves. Para hoy, martes 21 de febrero en Ayacucho, alza y Compañía. Gordo Invernal de Cría, 800 cabezas. En Bahía Blanca, el remate número 80 por internet a partir de las 9 y media de la consignataria Egardo y con 1800 cabezas. El tradicional remate desde Capital Federal de la firma Madelán, el remate por internet. En Rauch, a partir de las 11, especial machos, con Urca de Alberio y compañía y 5.000 cabezas. El primero de los dos remates que estará dando esta semana Orcade Albelo y compañía en el caso de hoy, especial Machos. En Río Cuarto, provincia de Córdoba, Hacienda a la Balanza con Feria Álvarez y 600 cabezas. Para mañana, miércoles 22 de febrero, en azul, Gordo, Invernada y Cría a partir de las 11 de la mañana con Wallace Hermanos anunciando 3.300 cabezas. En Bransen, Hacienda para Faena con Jauregui Lorda. Aquí en Tandil, en la Sociedad Rural de Tandil, sucesores de Brivio y Compañía, Gordo, Invernada y Cría. Pasamos al día jueves 23 de febrero, en Balcarce, Fontana y Compañía, 800 cabezas. En Benito Juárez, Alza Gunzúay y Compañía, con 800 cabezas junto al amigo Héctor Corridor. En Chascomús, Colombo y Magliano. Gordo, invernada y cría con 800 cabezas. En Rauch, el segundo remate de la semana, 3000 cabezas. El especial Hembras de Urcade, Alvelo y Compañía. En Río Cuarto, invernada y cría con Feria Álvarez. Esto en la provincia de Córdoba, 1800 cabezas anunciadas. En Rufino, provincia de Santa Fe, Martín Gelalor. Gordo, invernada y cría desde las 12 del mediodía. En Santiago del Estero, el remate televisado. 14, 30 horas, Colón, y Magliano con 5.000 cabezas. Y en Venado Tuerto, Martín Gelalor, esto en la provincia de Santa Fe, 800 cabezas, Gordo, Invernada y Cría desde las 15 horas. Repasada entonces la cartelera de remates en lo que tiene que ver con los acontecimientos para el día de hoy, para el día de mañana y hasta el día jueves, mucha actividad. En la provincia de Buenos Aires, mucha actividad en diferentes puntos del país. Usted recuerde ir actualizándola minuto a minuto a nuestro sitio web www.entresurcosycorrales.com y si tiene alguna cuestión que consultarnos o ser parte del programa o estar atento a todo lo que sucede info@entresurcosycorrales.com nuestra vía de comunicación para que usted se comunique y estaremos respondiendo todas sus inquietudes. Repasada entonces la agenda. Vamos a irnos a la sociedad rural de Tandil en una jornada que, promediando las 15 horas, empezó a visualizarse una tormenta de gran porte, eh, nubes negras que se iban acercando a las instalaciones ferias, el carro comenzaba su marcha por la Hacienda Gordo, estamos hablando del remate de Pedro y Raúl Alonso ganados, un remate que juntó una cantidad importante de compradores, muy eh, buena calidad de hacienda, eh, mucha continuidad en cuanto a los precios, en cuanto a la firmeza corral. A Corral, así que si les parece, ahí estuvimos junto con el compañero Rodrigo Resola, eh, compartiendo con todo el equipo y la familia de Pedro y Raúl Alonso. Pero como les decía, si les parece, para comenzar a desandar este camino, vamos con imágenes de lo que tiene que ver con la hacienda a la balanza, con la hacienda al kilo. Antes que se largara la lluvia intensa, comenzaba con el martillo de Luis Biaus la venta de lo que era el gordo y nosotros comenzamos también a repasarla en imágenes. para quién? para quién Vamos, ¿cuánto vale? ponemos 3-2, especiales son de piloto, vamos 3-2, van ¿Vale entre 2, van ¿Vale en cuanto lo que me digan, arranco, vamos, ¿Vale van entre 2, 30 enfrente, tengo y va, 30 pesos, 30, 30 pesos, 30, 20, 50, 70, 31, 20, 50, eh, 70, 32, 20 250, no, 2. Luego de las imágenes de lo que fue la hacienda a la balanza, buena calidad, se podía ver en los corrales. Les cuento que bajo la consignación de Pedro y Raúl Alonso Ganados se subastaron en Tandil 658 cabezas con un plazo para el pago de 30, 45, 60 y 90 días. bajo el martillo de Luis Biaus en la categoría gordo, invernada y cría. Nosotros comenzamos a repasar los valores que dejó el gordo. Vacas gordas de 17,80 a 23 pesos con 70 centavos. La vaca de manufactura y conserva fue de los 11 a los 17 pesos. La vaca holando de los 15 a los 23 pesos. Los toros de 16 a 21 pesos con 80. Novillitos 32,20 a 32,80. Los novillos de 23 a 30 pesos. El novillo holando de 20 a 25 pesos, vaquillonas de 27,20 a 33 pesos con 80 centavos. 415 las cabezas en lo que tenía que ver con Hacienda La Balanza, como les anticipaba, muy buena calidad, se vio muy buena vaca. Precios de mercado, precios firmes, el interés de muchos frigoríficos y de gente que viene de la ciudad de Buenos Aires a buscar la hacienda a las diferentes ferias. Y no este también eh, no fue caso esquivo, sino que en el remate de Pedro y Raúl Alonso se vio la misma tónica. Luego del gordo eh, y de una lluvia intensa que hizo que el remate estuviera demorado por unos 40 minutos y los que quedamos en el carro a mitad de tiro tuvimos que ponerlo medio en diagonal porque la lluvia y el viento hacía que ninguno pudiera salvarse del agua, pero luego de esa tormenta, de ese... Chaparrón interesante y que dejó varios milímetros. Comenzaba la invernada, seguían el martillo Luis Biau, un poco eh, más húmedo que al comienzo. Todo el equipo de Pedro Reul Alonso, Raúl, Atilio, el mismo Pedro, Florencia con las facturas. Bueno, todo el equipo firme nuevamente, con las hojas un poco más húmedas, pero dándole pie y dándole inicio a la invernada. Y nosotros, por ese motivo, ponemos en imágenes los primeros lotes de invernada para luego ir repasando la categoría macho.

7.050 para cabernadores, 7.059. Y luego de las imágenes les cuento que se vendieron terneros menores a 160 kilos entre 30,39 y 37,08. Ternero de 160, a 180 kilos, 33 pesos con 55 centavos. Ternero de 200 a 230 kilos a 34 pesos con 90. Ternero de 230 a 260, de 30 a 56 a 31,51, novillito de 260 a 300 kilos, se vendieron a 28 pesos con 35 centavos. 106 fueron la cabezas en la invernada, en la categoría macho. Le damos continuidad, pasamos a la fila de hembra, vemos imágenes de algunos corrales y luego en placa los valores finales. 220, 50, 70, 200, 220, 50, 70, 300, 270 por acá, 270, 300. Con buenas, eh. No te espero. 270, José Luis. Y en la continuidad de la invernada y en este caso la hembra, le cuento que se vendieron terneras menores a 150 kilos. Entre 36,36 36 y 38,42, de 150 a 170, 33 pesos con 73 centavos. Ternera de 170 a 190, 34 con 45, ternera de 190 a 210 kilos, 31.95 a 33.07, vaquillones de 2.10 a 2.50, de 30.17 a 32.18, vaquillones de 2.50 a 2.90, 26 pesos con 3 centavos. 77 eran la Sembra en la Invernada, en el remate de Pedro y Raúl Alonso ganados aquí en la sociedad rural de Tandila. Repasado entonces lo que fue el gordo, el macho y la hembra, nosotros hacemos una nueva pausa en Entre Surcos y Corrales. Pero no se mueva porque a la vuelta nos queda ver imágenes y valores de los vientres y obviamente la palabra de los protagonistas. Gua, las hermanos en azul miércoles 22 de febrero, 3.300 vacunos, a las 11 gordo, desde las 13 invernada destacamos 400 terneros Aberdinangus negros cabeza de aparición muy buenos de los troncos del sur entre 180 y 200 kilogramos 100 terneros Aberdinangus negros y colorados, premium más excepcionales, 180 200 kilos de Platinum S.A. 200 vaquillos Vaquillonas Angus excepcionales de 330 a 350 kilogramos de angus buenos y de sucesión de error. Y 50 vaquillonas con garantía de peñez caretas negras muy buenas de la Sara S.A. INEFORMES 02281 431758. Les recuerdo, Guadas en Azul miércoles 22: 3.300 vacunos. Urcade, Albero y Compañía y sus nuevos remates en Rauch con 8.000 vacunos. Martes 21, desde las 11 horas en punto, 5.000 machos. Entrando, 1.000 novillitos y novillos y 4.000 terneros. El jueves 23, desde las 11 horas en punto, 3.000 vacunos, 400 vaquillonas, 2.300 terneras, 300 vientres. Urcade Alvelo y Compañía en febrero, 8.000 vacunos. Informes, 02297-442-122. Y seguimos en entre surcos y corrales en este atardecer bloque de este día martes 21 de febrero estamos en la sociedad rural de Tandil en las instalaciones frevi, en las instalaciones Ferias estamos en el remate de Pedro y Raúl Alonso ganados como les mencionaba en el bloque anterior nos queda ver los vientres vamos a repasar imágenes para luego en placa el resultado final los demás no más, se van a quedar mirando y después se van a ver la cabeza de noche. 9.000, 9.000 y me hicieron calentar también 9.000, 9.000 dos 9.000. 9.000 pesos, 9.000 ¿Por tres corrales? Por tres corrales llevó el hombre por insistidor. Y luego de las imágenes de las ventas, le cuento que en la categoría vientres se vendieron vacas con garantía de pernies nuevas entre 11.300 y 12.000 pesos y vaca con garantía de pernies usadas... Entre 8 mil y 9 mil pesos, 60 el total de cabezas en vientres, 658 animales se subastaron en total en el remate de febrero de Pedro y Raúl Alonso Ganados en la Sociedad Rural de Tandil. Como le decíamos, bajo el martillo de Luis Viaux y con un plazo para el pago de 30, 45, 60 y 90 días. Pero finalizadas las ventas y ya con sol, sí, porque luego de una tormenta tremenda. Eh, con actividad eléctrica, con mucha agua, con viento, volvió el sol a la sociedad rueda de Tandil y por ese motivo, ya con sol y ahí entre los corrales, mientras se iba eh, oreando un poco el piso, tuvimos la palabra de Pedro Alonso, uno de los dos titulares de esta firma consignataria, que esto les decía a los micrófonos de Entre Surcos y Corrales. No se suspende por lluvia, se suele decir cuando hay un evento con tormenta y acá nos agarró la mitad de tiro. La verdad que sí, nunca había pasado, pero bueno, alguna vez tiene que ser la primera. Y bueno, gracias a Dios hay que agradecerle a toda la gente, porque se, me, se, se puso al cubierto y cuando paró de llover volvió todo el mundo, así que muy agradecido. La verdad que eh, es difícil expresar el agradecimiento a todo el mundo porque, eh, como dije al empezar el remate, nosotros, si bien hace mucho tiempo que estamos en esto, esto es un inicio de algo muy importante, que es para nosotros muy importante. Y bueno, ojalá que lo traslademos, pero a la gente que nos va teniendo paciencia, porque vuelvo a repetirte, si bien hay experiencia en el negocio, como consignataria las cosas cambian y uno tiene que estar, no se puede escapar ningún detalle. Eh, y bueno, nada, gracias a Dios, vienen saliendo las cosas bien, estamos aprendiendo. Bueno, como siempre digo, disculpa si hay algún error, pero eh, un error por hacer y no por, por dejar de hacer. Así que muy contento y marcaste cuando hablabas al principio el objetivo de poder realizar un, un remate por mes y tampoco eh, van tomando camino y van pudiendo cumplir tal cual lo, la realidad que depende de la gente o sea depende de todo el mundo eh, uno en hacer las cosas bien dar seguridad y tranquilidad a la gente vuelvo a repetirte esto es un camino muy largo eh, recién empieza eh, los cambios son como vuelvo como dije recién son muy muy grandes pero bueno eh, la realidad es que tenemos la suerte de que todos los compradores nos han cumplido y nos han dado una mano y bueno eh, hay que seguir adelante a la hora del negocio eh, había muy buena hacienda en lo que es la balanza al kilo eh, los precios se mantenían firmes tanto en la vaquillona en el novillo y después la vaca la vaca viene eh, hablábamos días atrás viene emparentada el valor en la feria con lo que se está dando en el liniers también seguramente seguramente hay Obviamente que hay algún, algún trabajo muy especial, que, se está, que la demanda la está pidiendo mucha. Y bueno, gracias a Dios, no fue, hoy no fue la, la excepción. Eh, y bueno, eh, la realidad que gordo lo que era consumo, novillo, vaquillón había poquita, pero el que es el consumito liviano había muy, muy bueno. Y la vaca, como vos decís, no escapó de la realidad, igual que el toro. Lo que sí, me quedé muy contento, creo, muy conforme, no hice el número, pero el ternero se vendió muy bien. Había poco ternero, eh, por lo mismo, porque venimos haciendo espacio, no queremos, no queremos enloquecernos, así que la verdad que considero en el balance, la vaca preñada que había también se vendió bien, así que creo que el balance para nosotros es muy bueno. Y el balance me parece para este mes de febrero va siendo positivo porque se están empezando a poner esos centavitos en, en los lotes que valen y de vuelta está empezando a tomar más color en cuanto al precio de todas las categorías. Tal cual, tal cual. Yo creo que, excepto la vaca y el toro, el consumo, el gordo, el novillo, creo que tendría que empezar a cambiar. ¿no? Me parece que el mercado... Pero bueno, evidentemente, la, la, el, digamos, todo lo que es la gente, la calle, cuesta todavía, estamos viviendo grandes cambios. Ojalá que vengan los cambios para que la sociedad pueda, pueda consumir. Yo creo que también eh, la realidad es que creo que años para atrás... Eh, no vamos a hablar de política, no me interesa, pero sí se, se creó una conciencia de bajar un poco el consumo de carne. Ojalá que se revierta, eh, porque nada, eh, hay mucho para producir, hay mucha gente con ganas de laburar en el campo, con ganas de hacer cosas, y bueno, eh, hay que entender que es un motor, que hay que ponerlo en marcha y ponerlo una, a una regulación normal que va a llevar para que, para que pueda consumir la gente, para que se pueda exportar. Hay que laburar, la verdad que hay que laburar, yo creo que eh, hay conciencia, hay conciencia, hay, eh, hay que crear conciencia, perdón, del laburo, la hacienda necesita eso, así que ojalá que venga, ¿no? Emparentándolo con otra de tus pasiones, esto es una carrera larga y hay que, el motor, hay que ir regulándolo y llevándolo para llegar a buen destino. Seguramente, seguramente, esto es un camino muy largo, yo siempre digo, cuando yo empecé con toda esta, esta locura, digamos, eh, uno siempre digo que hay que tratar de laburar y hacer las cosas bien como para uno poder pasarlo a, a la gente que venga. Eh, cuesta mucho, cuesta mucho porque realmente hacerse de un nombre, de un prestigio, como son casas importantes que pueda haber alrededor nuestro, cuesta muchísimo. Entonces uno tiene que tener la conciencia de poder eso, hacerlo y pasarlo para el día de mañana. Creo que por ahí los que vengan lo van a disfrutar mucho más, porque seguramente va a haber un camino hecho como el que ya hay hecho, pero queda mucho por recorrer. Así que bueno, en eso estamos intentando con mi hermano, con el grupo de chicos que laburamos, Matilio, Leo, Claudia, la familia entera, porque vuelvo a repetir, a veces pecamos por ahí de ignorancia, porque somos. La realidad es que el que más ha andado en esto soy yo y, y el grupo de trabajo lo estoy llevando yo a un lugar que, no, que por ahí no conocen. Así que bueno, los vamos llevando de a poco y vamos, vamos haciendo las cosas lo mejor posible. Y luego de conversar eh, con Pedro Alonso, junto con Rodrigo nos dirigimos a la zona de la oficina, donde comienzan a hacer las guías, donde comienzan a preparar las tropas y todos los papeles. Y obviamente tuvimos también la palabra del otro protagonista, del otro titular de esta firma consignataria. Estamos hablando del hermano de Raúl Alonso, quien amablemente... Húmedo, buscando sol para secarse, buscó un poquito de sombra y conversó un rato con nosotros, así que si les parece, escuchamos y vemos la palabra del otro titular de Pedro y Raúl Alonso Ganados, estamos hablando del señor Raúl Alonso. Salimos del agua y nos ponemos abajo una planta con lluvia, parece que... Los remates de Pedro y Raúl Alonso, ¿tiene que llover un poquito para que salgan? Tiene que llover, buenas tardes, sí, la verdad que sí, mirá, ahora tenemos el sol, pero... Mirá, si no nos mintieron, recién nos dijeron que llovieron 30, 40 milímetros en este ratito, nos agarró justo en la mitad del remate, pero bueno, gracias a Dios nos dejó terminar, así que... contento. Fiel la gente, eh, porque en un momento quedamos pocos arriba del carro... Yo temí por la seguridad del carro porque había mucho peso y me incluyo. Éramos muy, mucho quilaje había en el carro, la verdad que si nos vendían hacíamos un buen valor. Pero paró de llover, empezó a mermar y de vuelta volvió la gente y de vuelta siguieron las manos y se dio un remate muy ágil. Sí, la verdad que sí. Que mira, la expectativa era buena porque ya cuando empezamos a hablar con los compradores hoy, sobre todo la vaca, ¿viste? Y la invernada, la, perdón, lo gordo liviano. Eh, muy bien también, viste, se nota la, la, la suba de precio que ha habido esta semana pasada, eh, se ha transmitido de los remates, y la verdad que lo que me sorprendió, la vaca, la vaca, unos valores muy, muy buenos, la vaca gorda, muy bien. Así que, y bueno, sí, la verdad que el agua nos agarró justo a mitad de camino, y la gente se retiró, buscó reparo, y paró de llover, y se vino toda de vuelta, muy fiel, muy fiel los vendedores y los compradores, porque se quedaron todos, así que, muy contentos empieza a ver esa firmeza que, que marca Liniers, que es como el, el, el termómetro, pero también la necesidad, y se viene a buscar el, el consumo liviano. Y la vaca gorda, yo le decía a Pedro, se mantuvo firme en casi toda la fila, no bajaba, o sea, el precio estaba firme. O sea, la necesidad de, de, de la zona y de los frigoríficos que vienen de Buenos Aires a buscar la vaca acá a las ferias. Eh, eso es lo extraño, viste, que la gente de Buenos Aires está saliendo al interior a buscarlo. Eh, vos fijate que hasta la vaca conserva conserva vaca conserva fundida hizo 11, 12 pesos, que es el valor del mercado. Así que, pero bueno, mejor para la gente del campo acá que, que por lo menos tome un respiro, ¿viste? Que los números, los costos son tan difíciles todo hoy que, que por lo menos pueda pueda... Lo, que el desecho que tiene que lo pueda hacer valer, ¿viste? Y a la hora de la invernada, por ahí eran lotes no muy numerosos, pero... Eh... Se va sumando a poco Invernada, pero creo que la calidad se paga y también había manos a la hora de comprar Invernada. Sí, la Invernada nosotros no podemos ser muy exigentes con los precios porque tenemos lotes chicos, eh, son de clientes que demasiado pobre hacen para ayudarnos, que tratamos de hacer un remate me a me y nos cuesta juntar la Invernada, una Invernada importante para poder traer compradores con... Para que el, el comprador se vaya satisfecho y complete sus, sus que se pueda pagar bien, ¿viste? Entonces, eh, al tener lotes chicos, te cuesta sacar buenos valores, pero fueron valores razonables, valores. a ver, que acompañen al gordo también, porque si vos tenés un valor, vendés un gordo a 33 pesos y tenés que comprar la invernada a 40 pesos, también el que engorda no, no sirve. Entonces, que, que realmente vaya sirviendo para todo, para. Para el invernador y para el que cría el ternero, que, que le sirva también, ¿viste? Se fue el de febrero, imagino ya mañana empezar a, a pensar en, en poder llevar a cabo el de marzo y ahora en lo inmediato ponernos al sol a secarnos. Mira, te digo, el remate se fue el de febrero, el de remate de marzo lo teníamos programado para el 16 de marzo, eh, pero la gente de monasterio nos pidió la fecha porque tenían ellos un remate grande importante, así que nosotros lo íbamos a pasar para el 14 de marzo. Pero tenemos que justo tenemos, Luis tiene un remate en común. Entonces, para no, calculo, no le hemos puesto la fecha, pero por ahí lo pasamos para el 20, el 25 para no chocar con Luis para que pueda venir a rematarnos acá. Porque el 14 justo él tiene con el que hizo ayer, con la firma que hizo ayer, ayer o antes de ayer cuando fue que hizo, para, antes de ayer me parece. Eh, con esa firma tiene justo el 14, entonces para no chocar lo pasaremos para el 22, 23, no tenemos la fecha, pero en marzo se va a hacer otro remate seguro. Repasaba entonces todo lo que dejó en cuanto a las ventas, el remate de Pedro y Raúl Alonso ganados y la palabra de sus protagonistas. Damos punto final a este evento y nosotros nos vamos a hacer una nueva pausa en Entre Surcos y Corrales. Pero no se mueva, si quiere levántese a hacer el mate, acomodar el café. Estamos en la mañana de América Sport y todavía nos queda mucha información. Le decía, no se mueva porque a la vuelta, pegadito a la pausa, vamos a estar con todo el informe que preparó nuestro compañero Mauricio Vicondoa en esta última semana en lo que tiene que ver con la actividad invernada, en lo que tiene que ver con todo lo que sucedió en los diferentes remates que se estuvieron dando, tanto en los remates físicos como en los remates televisados. Pero eso después de la pausa. Alfredo S. Mondino en Olavarría. Viernes 24 de febrero a martillo corrido, 3.000 vacunos. Destacando, muy buenos lotes de terneros, terneras, Hacienda, la Balanza y Vientres. Y te recuerdo, el viernes 3 de marzo en Buena Esperanza, San Luis. Y el viernes 10 en Villa Huidobro, Córdoba. Te reitero, Alfredo S. Mondino. En Olavarría, viernes 24 de febrero, 3.000 vacunos, www.alfredosmondino.com. Cuarto bloque en esta mañana de entre Surcos y Corrales, en este día martes 21 de febrero, en el mes más corto del año. Nosotros estamos informándolo en este segundo día de la semana. Y como les decía, ya está Mauricio preparado con toda la información en lo que tuvo que ver con los remates físicos, con los remates televisados, con todo el resumen de la invernada en esta última semana, estará repasando seguramente los valores que dejó el macho, la hembra, también los vientres y obviamente la hacienda alquilo. Pero rápidamente, como le decía, le doy el pase. Mauricio, buena mañana para vos, atentos a tu informe. Bueno, y seguimos en la mañana de este martes 21 de febrero con el tradicional informe que hacemos semanalmente de la invernada, de los terneros, de las terneras, también de los vientres y de lo que sucedió en el último periodo de siete días, de lunes a lunes, que lo reflejamos hoy martes en los diferentes remates, no solamente los físicos, sino también los de internet, los por pantalla y también los remates televisados. Durante el periodo de siete días se registraron 17 remates, con un total registrado en nuestro sitio web de 15.275 machos, 9.975 hembras, 5.895 vientres y un poco más de 3.600 animales a la balanza. El total, casi 35.000 animales comercializados tanto terneros como terneras. Y muy buenos los valores y un dato a destacar, de la semana anterior a esta semana tenemos casi mil vientres más comercializados. Bajó la cantidad de terneros, bajó la cantidad de terneras, pero subieron los vientres. Vamos a comenzar con el resumen, con lo que tiene que ver con el ternero. Los terneros de menos de 160 kilos se colocaron entre 30,39 y 46,05. Con un promedio de 3759. Si hablamos del promedio al bulto, 5.192 pesos. Terneros de 160 a 180 kilos, de 31.03 a 40 34, la media 3575. Promedio al bulto 6.165. Los terneros de 180 a 200 kilos, de 28 a 38, promedio 3462, el promedio al bulto 6.596. Los terneros de 200 a 230 kilos, entre 27,91, muy buen máximo, 36. Promedio 33,26, el promedio al bulto 7,199. Los terneros de 2,30 a 2,60, de 28 y hasta 34, promedio 31,31, 31, al bulto 7,728. Los novillitos de 2,60 y hasta 300, de 24,36 y hasta 34 pesos. Con una media de 30 con 11 al bulto, 8.393. Para finalizar con los machos, los novillitos, de más de 300 kilos, 21.59, hasta 30 pesos, promedio 26.48, si hablamos al bulto, 9.790 pesos. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con las terneras, que fueron en total casi 10.000, una cifra casi un 35% menos que la semana anterior donde se congregaron remates físicos importantes y donde los televisados no fueron tan importantes durante este último periodo. Vamos con los valores de la ternera. Arrancamos con la de menos de 150 kilos. Se vendieron entre 30 y hasta 43,50, promedio 36,53. El promedio del bulto 5.061. Las terneras de 150 170 kilos, 31 36 38 pesos, promedio 34,69.

31,44, promedio 7.239, y la vaquillona de 250, 290, 24,44, 32,73, promedio 28,34. Promedio 28,34. Si hablamos al bulto, 7.668 pesos. Como les dije en el comienzo del informe, un poquito más de 4.000 la semana anterior, esta semana que estamos cerrando, 5.895 vientres. Buena la colocación del vientre parido, que es el que más se está buscando en esta época del año. También le decimos que algunas vaquillonas con garantía de preñez vinieron con una preñez que va a faltar muchos meses y por eso no se consiguieron buenos valores. Arrancamos con los valores. La vaquillona con garantía de preñez en total fueron 166 de 11.000 a 13.200 promedio 12.098. La vaca nueva con garantía de preñez, en total 449, de 9.000 a 13.500 promedio 12.091. La vaca medio uso con garantía de preñez, 763, 9.800, 11.800 promedio 10.523. Y la vaca usada con garantía, 753 en total.

5.724 el promedio de la vaca usada con cría. Y para finalizar con el informe, como les dije la semana anterior, todas las semanas con el promedio de la hacienda a la balanza. Recordemos que en el mercado de Linier la semana anterior entraron cerca de 28.000 animales. Nosotros tenemos registrado más de 3.500. Estamos hablando algo así como el 20% que se comercializan en los diferentes remates ferias. Arrancamos con los valores de la vaca gorda, 1.104 en total, de 14 a 25,80, promedio 20,17. Manufactura y conserva, casi 900, 899, de 8 a 17,40, promedio 13,88. La vaca colando, 19 en total, de 13 a 23, promedio 19,18. Los toros, 252 en total. De 11 a 24,70, con 70, promedio 1730. Terneros y terneros pocos, 89 de 28 con 80 a 32, promedio 3086. Poco novillito, mucho novillo. Novillitos fueron 67 de 28 a 32 con 80, promedio 3127. 511 novillos de 23 y hasta 30 con 60, promedio 2839. Vaquillonas 584 de 25 a 33 con 80 Promedio 28,81. El resumen final para lo que tiene que ver con los terneros, las terneras, con los vientres y también con la hacienda a la balanza. Seguimos en la mañana de Entre Surcos y Corrales en este martes con toda la información. Nos vamos al piso con Pablo Retondo. Gracias, Mauricio. Y luego de repasado el informe de invernada, este resumen de la semana, nosotros. Vamos a actualizar nuevamente la cartelera de remates, la agenda para el día de hoy, de mañana y para el jueves. Recuerde ingresar a www.entresurcosycorrales.com y corrales.com. Ahí podrá acceder a todos los datos que dio Mauricio hace un instante y también obviamente a la cartelera. Hay imágenes de las ventas como estuvimos compartiendo las de Pedro Alonso a la palabra de protagonistas. Pero en este caso le pido que se focalice en nuestra solapa que dice cartelera, remates generales. Vamos entonces con la actividad en lo que tiene que ver con hoy y los próximos días. Para hoy, martes 21 de febrero en Ayacucho, Alza, y Compañía, Gordo Invernal de Cría, 800 cabezas. En Bahía Blanca, el remate número 80. Por internet a partir de las 9 y media de la consignataria Egardo Vitori con 1.800 cabezas. El tradicional remate desde Capital Federal de la firma Madelán, el remate por internet. En Rauch, a partir de las 11, especial Machos, con Urca de Albero y Compañía y 5.000 cabezas. El primero de los dos remates que estará dando esta semana Orca de Albero y Compañía. En el caso de hoy, especial Machos. En Río Cuarto. Provincia de Córdoba, Hacienda a la Balanza con Feria Álvarez y 600 cabezas. Para mañana, miércoles 22 de febrero, en azul, Gordo, Invernada y Cría a partir de las 11 de la mañana con Wallas Hermanos, anunciando 3.300 cabezas. En Bransen, Hacienda para Faena con Jauregui Lorda. Aquí en Tandil, en la Sociedad Rural de Tandil, sucesores de Brivio y compañía, Gordo, Invernada y Cría. Pasamos al día jueves 23 de febrero, en Valcarce, Fontana y Compañía, 800 cabezas. En Benito Juárez, Alza y Compañía con 800 cabezas, junto al amigo Héctor Corridor. En Chascomús, Colombo y Magliano, Gordo, Invernada y Cría con 800 cabezas. En Rauch, el segundo remate de la semana, 3000 cabezas, el especial Hembras de Urcade, Albelo y Compañía. En Río Cuarto, Invernada y Cría con Feri Álvarez, esto en la provincia de Córdoba. 1.800 cabezas anunciadas. En Rufino, provincia de Santa Fe, Martín Gelalor, Gordo, Invernada y Cría desde las 12 del mediodía. En Santiago del Estero, el remate televisado. 1430 horas, Colón Magliano con 5.000 cabezas. Y en Venado Tuerto, Martín Gelalor, esto en la provincia de Santa Fe, 800 cabezas, gordo, invernada y cría desde las 15 horas. Repasada entonces la agenda, la cartelera para la jornada de hoy, para la jornada de mañana y el próximo jueves. Nosotros nos vamos a ir a hacer una nueva pausa. Recuerde, hoy en Rauch, 5.000 cabezas, Urca de Albelo y compañía, remate especial macho, el primero de los dos remates que dan esta semana. Seguramente una exposición de ternero. Vamos a ver si estamos conversando con protagonistas que nos pinten lo que será la jornada de hoy. Pero ahora hacemos la pausa y a la vuelta nos queda todavía más información por compartir con ustedes. Urcade, Albelo y compañía y sus nuevos remates en Rauch con 8.000 vacunos. Martes 21 desde las 11 horas en punto 5.000 machos entrando, 1.000 novillitos y novillos y 4.000 terneros El jueves 23 desde las 11 horas en punto 3.000 vacunos, 400 vaquillonas, 2.300 terneras, 300 vientres Urcade, Albelo y compañía en febrero 8.000

Miércoles 22 de febrero, 3.300 vacunos. A las 11, gordo, desde las 13, de invernada. Destacamos 400 terneros Aberdinangus negros, cabeza de aparición muy buenos de los troncos del sur, entre 180 y 200 kilogramos. 100 terneros Aberdinangus negros y colorados, premium más, excepcionales, 180 200 kilos de Platinum S.A. 200 vaquillonas Aberdinangus excepcionales, de 330 a 350 kilogramos de Angus Buenos y de sucesión de Herro. Y 50 vaquillonas con garantía de Peñés Caretas, negras muy buenas, de la Sara S.A. Informes 02281-431758. Les recuerdo, Guadas en Azul, miércoles 22, 3.300 vacunos. Último bloque de Entre Surcos y Corrales. Y como anticipábamos al cierre del bloque anterior, palabra de protagonistas. Hoy en Rauch, 5.000 cabezas con Urcade, Albilo y Compañía. Por ese motivo estamos en comunicación con Jorge Urcade. Buena mañana, Jorge Urcade desde Rauch, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo andan? Bien, Jorge, aquí. Bueno, en este martes 21 de febrero, en lo que será ya la, lo previo a, a este remate más que importante y que especial el primero de esta semana que tiene en ustedes ahí en Rauch el especial machos sí señor este, estamos arrancando hoy con, con el remate de machos para hacer el jueves todo lo que sea la parte de de hembras así que bueno bien con una entrada más que más que interesante sí. estamos pisando las cinco mil cabezas. Imagino, Jorge, la, toda la, la expectativa, lo que es ya el tradicional o los tradicionales remates que hace Orcade, de y compañía en Rauch, el macho y después lo que es la hembra, todo lo que tiene que ver con el preparativo de este remate, lo que se suele decir es le, como una exposición de terneros y también la expectativa de que mucho comprador se va a acercar a, ahí a la sociedad rural de Rauch. Bueno, esperemos que sea así. Este, eh, eh, las comunicaciones hasta ahora han sido este, intensas, así que estamos esperando una buena concurrencia de gente. Eh, me parece que el remate, en cuanto a la cantidad y, sobre todo, a la calidad, este, se lo merece. Eh, hay realmente hoy sí que hay para todos los gustos. Eh, hay una novillada, hay unos mil novillos. Este, realmente espectaculares, desde la zafra del año pasado hasta novillos de cerca de los 400 kilos. Este, así que muy interesante para aquel que anda buscando pesado. Bueno, y después está, hay alrededor de 4.000 terneros, este, todos de la nueva campaña, realmente espectaculares, ¿no? Este, un muy, muy buen estado, muy buena presentación. Eh, tanto los pesados hay terneros de 230 240 hasta los más liberitos hay algunos de ciento una consignación importante alrededor de los 150 kilos este realmente muy interesante así que bueno en realidad hay para todos los gustos ahí en esta ocasión Jorge imagino también una cantidad de remitentes importante contame son todos de la zona de Raúl de dónde va llegando la hacienda sí sí este lo nuestro, la gran mayoría es este, los, los alrededores aquí de, de Rauch, todo partido de Rauch, y alguna colaboración siempre que tenemos, todos los remates importantes de la gente de Juárez, que siempre nos acompaña a través de nuestro representante ya, este, Hernán Fliolo, eh, Siempre tenemos una, una importante cantidad de, de amigos que nos acompañan de la zona de Juárez. Este, y después el resto es casi todo aquí de Rauch. Así que se puede decir que va a ser una digna exposición de terneros de propiamente todo ahí desde de la zona de Rauch y, y la gente ya también sabe de la calidad de, del ternero que, que ofrece Rauch. Sí, sin duda este, esto es cuenca de salado neto, es este, la producción este, importante que hay aquí en la zona, los terneros este, por ahí en en contra de lo que veníamos suponiendo en un principio con el tema de alguna seca que hemos pasado y todo, que ahora por suerte se ha cortado estos días. Este, el terneo se ha mantenido realmente en muy buen estado, así que la presentación es, este, es muy buena. Jorge, eh, reiteranos hoy, ¿a partir de qué hora eh, comienza bueno, ahí en la Sociedad Rural de Raucho? En la Sociedad Rural, a partir de las 11 de la mañana. Este, vamos a tratar de hacerlo lo más puntual posible. Este, así que toda esta ternerada y novillada, realmente espectacular, 5.000 cabezas, y los plazos van a ir desde los 30 días algunos lotes, 45 y 60 la mayoría, y hasta algún lote con 90 días. Este, así que también en ese caso hay condiciones para, para todos los bolsillos. Bien, Jorge, todas las condiciones dadas seguramente... El equipo de entre Surcos y Corrales los estará acompañando a partir de las 11. Eh, te agradecemos en lo que será hoy la primera parada y seguramente es para el jueves estaremos viendo, haciendo un, un resumen de lo que ha sido esto y cómo se preparan para la hembra. Pero como siempre, el agradecimiento y a la predisposición y al charlar un ratito con nosotros. No, al contrario, lo agradecido soy yo. de este, Velo siempre les agradece el acompañamiento que ustedes hacen y la información que le dan a todos los amigos de la zona. Así que este, muchísimas gracias, nos estamos viendo dentro de un rato y nos, nos arrancamos a preparar para la cueva. Gracias Jorge, y seguramente parte del equipo de Entre Surcos y Corrales estará recorriendo las diferentes filas en esta cantidad importante, en este gran encierre de este primer remate especial, en este caso de machos, desde la Sociedad Rural de Rauch en la jornada de hoy. Pero nosotros continuamos con la información en esta mañana de Entre Surcos y Corrales, ya en la recta final, de esta edición de martes 21. Por ese motivo, vamos a repasar los valores indicativos de la última semana. La ternera de 170 a 190 kilos promedió 33 pesos con 60 centavos. El ternero de 180 a 200 kilos, 34 pesos con 62 centavos. El novillo para arrendamiento de Liniers de 431 a 460 29 pesos con 14 centavos. Repasados los valores indicativos y antes de despedirnos, vamos a ver cómo fue el cierre en lo que tiene que ver con el mercado de papa en el mercado central en la jornada de ayer, lunes 20 de febrero. Total de camiones negociados 60, en la nave de papa 19, en los puestos 41, bolsas en el piso 8.500, la del sudeste... En los puestos por kilo 4 pesos con 79 centavos. La del sudeste de 100 a 110 kilos por bolsa. La cebolla de 110 a 120 pesos. Repasado entonces también el mercado de papa, el cierre de la jornada de ayer, lunes 20 de febrero. Nosotros vamos llegando al final de esta edición de martes 21 de Entre Surcos y Corrales aquí en la pantalla de América Sport. Recuerde hoy. Orcade, Albelo y compañía desde Rauch con el remate especial macho desde las 11 en las instalaciones de ferias que tiene la Sociedad Rural de Rauch, todo el equipo de Urcada del Velo esperando una gran jornada y ahí seguramente nosotros estaremos para luego en estas ediciones matinales ir compartiendo todo el material de mi parte como cada jornada agradecerle la compañía de ustedes del otro lado, desearles que comiencen bien la jornada y que la culminen de igual manera, estuvo en la dirección técnica el señor Cristian Hammerler en la cámara Rodrigo Resola en la cobertura Mauricio Vicondo, a Mariano Smith quien le habla, Pablo Retondo los saluda y les dice que esto ha sido todo por hoy. Esto fue entre surcos y corrales, llegando más lejos para estar más cerca. Que tengan buenos días.